Estamos encantados de escucharte. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a la Fundación ASTI, al programa STEM Talent Gale. Os confieso que estoy un poco nerviosa y mira que estoy acostumbrada a hablar en público, pero para mí es muy emocionante estar ante todas vosotras e intentar servir un poco de inspiración. Espero que os guste mi presentación. Entre algunas de vosotras está mi hija, que tiene vuestra edad y me está escuchando, que es una chica estupenda, me imagino como todas vosotras, y llena de ilusiones y llena de vida. Así que espero que con esto que os cuente de mi trayectoria, de mi vida, pueda inspiraros y pueda ayudaros a seguir creciendo y seguir aprendiendo, que para mí es lo más importante, y sobre todo que crezcáis felices y haciendo lo que os guste. Pues sin más, empiezo mi presentación. La primera diapositiva que os he preparado. No sé si me está pasando. A ver. ¿Estáis viendo que me pasa la diapositiva? De momento no veo yo que pase. A ver, estas cosas del directo. Ahora. Vale, ya la tenemos, ya la tenemos ahí, ha pasado. Pues mirad, esta soy yo. Cuando era en el colegio, soy asturiana, como veis por el traje regional, en una fiesta del colegio. Desde pequeña me gustaban los números. Yo tenía claro que me encantaban los números, que me encantaba como asociar conceptos, ¿vale? Entre una cosa y otra, y preguntaba constantemente, era súper curiosa. Entonces, ¿por qué las cosas se hacen así? Sabéis que en Asturias la orografía es complicada, tenemos muchísimos valles, ríos, montañas. Entonces siempre estaba preguntando, ¿cómo se puede salvar un río para unir dos pueblos que están en diferentes laderas? ¿Cómo habrán construido ese puente? Era súper observadora, siempre estaba observando a los mayores y me gustaba mucho experimentar. Era muy cabezota, sigo siendo, creo que todavía me lo dicen. Y entonces tenía inquietudes muy claras desde muy pequeña. Yo el tema de ciencias y letras, que algunas de vosotros sé que estáis en este momento en el tema de la decisión, yo es verdad que lo tenía claro desde pequeña. Yo, como os decía, a mí me gustaban los números, me encantaba la física, me encantaba la química. Esto podría ser un ejemplo de mis apuntes, que era muy ordenada y muy con la cabeza muy, muy organizada. Entonces, siempre supe que me iba a inclinar por las ciencias y siempre supe que me gustaba alguna ingeniería. ¿Qué pasaba? Que tenía dos disyuntivas, ¿vale? Como yo os decía, yo soy asturiana y en Asturias, y por la trayectoria toda de mi familia paterna, mi abuelo era minero, mi padre y mis tíos habían trabajado en la mina, había un fuerte componente familiar y cosas sentimentales de cariño, pero por otro lado me encantaba la ingeniería de caminos. Me encantaba, como os decía, siempre me preguntaba cómo se construían las carreteras, me encantaban las presas desde muy pequeña, me quedaba alucinando mirando cualquier presa en mi tierra. Entonces, el tema es que yo para hacer caminos me tenía que venir a Madrid y para hacer minas, que es lo que al final estudié, me tenía que quedar en Asturias. Entonces, mis padres decidieron que era mejor que me inclinase por seguir estudiando en mi casa, y a mí no me importó porque me gustaba mucho esta componente, como os digo, familiar del tema de la ingeniería de minas. Y por otra cosa que os voy a contar, siempre se decía que la minería era una cosa de hombres, ¿vale? Es verdad que la mina en sí es un trabajo muy duro. Tienes que bajar a más de 700 metros, las minas asturianas tienen algunas más de 700 metros de profundidad, y es un trabajo siempre asociado a una fuerza masculina y demás. Y la carrera también estaba asociada a los chicos. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué una chica como yo no puede ser ingeniero de minas? Entonces, cuando entré, éramos el 20% solo de chicas en clase. Este número ha ido cada vez más en aumento y al final yo saqué, soy ingeniero de mina superior, la hice con mis compañeros chicos igual, y al final he entrado en la mina, he bajado a 700 metros y no supuso para mí ningún hándicap. Y estoy súper orgullosa de haber estudiado esta carrera y de haber superado todas las barreras, porque es una carrera muy dura. Al final lo que hice fue decantarme por la parte menos minera de la carrera, ¿vale? Por la
la parte más de geología, por la geología y la hidrogeología. Me gustaban mucho estos temas. Y mi proyecto fin de carrera lo hice sobre suelos contaminados. Es decir, al final las minas cuando se abandona, pues de los desechos y del proceso de lavado de los minerales, hay algunos entornos que quedan degradados. Y al final hay que reconstruir esos suelos y ese fue mi proyecto fin de carrera, sobre suelos y aguas contaminadas. Esto fue el hándicap que hizo que cuando yo acabase la carrera empezase con el doctorado y empezase a dar clase en la escuela. Pero yo tenía mucha inquietud. Yo desde muy pequeña he sido muy inquieta, ya veréis por mi carrera profesional, pues me gusta seguir aprendiendo incluso en la edad que tengo y hacer cosas nuevas. Entonces, al final, lo del tema de la escuela se me quedaba un poco estanco y demás y decidí probar suerte. Y con el tema de los suelos contaminados, había una empresa en Madrid que se llama Ineco que buscaba un especialista en suelos contaminados para el tema aeroportuario. Los aeropuertos, al final, por el tema de los hidrocarburos y de cómo recargan los aviones el hidrocarburo, a veces hay filtraciones en el hormigón y hay problemas de algunas zonas con concentración alta de contaminantes. Entonces, estaba buscando un especialista en suelos y en aguas contaminadas y entré. Y ahí estoy, después, como dice Susana, casi de 19 años, estoy en Ineco. ¿Qué es Ineco? Ineco es una empresa donde hacemos soluciones integrales para la movilidad, ¿vale? La idea es tener una movilidad segura, sostenible y conectada. ¿Para qué? Para la finalidad de todo esto, y es la finalidad de lo que me gusta de mi trabajo, es que al final impactamos en la vida de las personas. Muchas veces siempre hablo con mis amigas cuando las chicas se decantan más por el área sanitaria. Sabéis que muchas chicas les gusta la medicina y demás, porque al final es más impacto directo el cuidado de las personas. Pero es verdad que con la ingeniería nosotros ayudamos y con la tecnología, como ahora os explicaré, ayudamos a que al final la calidad de vida de las personas sea mejor. Es decir, que al final en un pueblo llegue el agua potable, llegue una carretera, puedan ir al médico a la ciudad. Algunas de vosotras que sabéis también de Castilla y León, de Burgos, los pueblos que hay más pequeñitos en el entorno rural con gente mayor, pues al final eso es labor de ingeniería y es una labor muy bonita porque al final impacta en la vida de esas personas que viven en ese pueblo o viven en esa ciudad. Ahora que estamos con todo el tema de la movilidad sostenible en las grandes ciudades, pues lo mismo, nuestra labor como ingenieros impacta en la vida de esas personas. Como os digo, Ineco es una empresa muy grande, ¿vale? Tiene de vida más de 50 años, tenemos más de 3.000 profesionales, ¿vale? Que la mayor parte de ellos son ingenieros, ¿vale? Tenemos muchos ingenieros de caminos, muchos ingenieros aeronáuticos. Hay como dos grandes patas en la organización. Una es la parte ferroviaria. Nosotros hemos sido partícipes de toda la construcción de la alta velocidad en España y de proyectos que os contaré después muy interesantes en el extranjero. Y por otra parte es la parte aeronáutica. Tenemos muchísimo expertise en todo el área de navegación aérea, cómo vuelan los aviones, en toda la gestión de los aeropuertos, en toda la gestión cada vez más del control aéreo y ahora cada vez más el control ferroviario a través de los satélites, que es muy interesante, es cómo los satélites nos están ayudando a toda la movilidad y es un área que está muy, muy en desarrollo en Europa y nosotros estamos impulsando mucho. Y, por último, una pata que, como sabéis, cada vez crece estos años muchísimo, que es las nuevas tecnologías. ¿Cómo ponemos las nuevas tecnologías, las áreas TIC, al servicio? Esto que al final está inundando todo, como os contaré después con mi experiencia, como decía Susana, de startupera, que os he preparado un poco al final también, os voy a contar mi startup. La tecnología está llegando a todos los sectores y al transporte, por supuesto. Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología para llegar al negocio? Es lo que yo hago en mi empresa. En el área en la que yo estoy, intentamos buscar que la tecnología nos sirva para hacer nuevos productos y servicios y para mejorar la calidad de vida. La implantación que os decía de mi empresa es mundial. Como veis aquí en el mapa que os he puesto, pues hay zonas geográficas donde tenemos más experiencia en alta velocidad, tenemos experiencia en carreteras, tenemos experiencia en los aeropuertos, alta velocidad. Esto es un poco la implantación que tenemos a nivel mundial.
Algunos de nuestros grandes proyectos, para que os hagáis una idea de lo que hacemos, pues hemos estado trabajando en todo el sistema de alta velocidad de español, toda la red de alta velocidad, hemos colaborado con ellos, hemos estado en Sudamérica en el Plan Estratégico de Movilidad de Ecuador, estamos en el consorcio de la construcción del AVE a Medina La Meca, ¿vale? Que habréis oído mucho porque ha salido en prensa mucho. Tenemos experiencia en metro en algunos países de Sudamérica, como en Sao Paulo. Todo el tema de navegación aérea, como os decía, nuestra implantación es mundial y sobre todo europea. Y todo el tipo de abanicos y de proyectos que realizamos. Como os decía, yo en el primer momento entré en la organización en esta parte más de sostenibilidad, de medio ambiente, para todo el tema de aguas y suelos contaminados, pero desde hace unos años me derivé a la parte de innovación. Yo lo que dirijo es el área que gestiona la innovación de nuestra empresa. Ineco es una empresa muy innovadora que dedica recursos anuales a probar nuevas tecnologías y nuevas mejoras y procesos para hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas mejor. A mí la definición que me gusta de innovación es la definición de la Fundación Cotec, que es la Fundación de la Innovación, que es que la innovación es cualquier cambio, no solo tecnológico, no solo de tecnología, basado en conocimiento, no solo en el conocimiento científico, que genera valor, ¿vale? La innovación, la diferencia entre que yo hago de investigación y de innovación es que la innovación tiene que llegar al mercado para que sea innovación y tiene que generar valor. Puede ser no solo económico, como os decía, puede ser de impacto de imagen de marca para la empresa, de gestión de conocimiento, pero tiene que llegar a generar valor para nuestra empresa. ¿Cómo nosotros hemos estructurado la innovación? Pues nosotros hacemos, por un lado, innovación interna. Personas que trabajan en ECO, los ingenieros que hacen los proyectos constructivos de obra, de mantenimiento de las infraestructuras, tienen unas horas al día, al mes, para innovar, para hacer proyectos de innovación a partir de su expertise y a partir de un proceso que os voy a explicar ahora. Como os decía, Ineco tiene una gran tradición en innovación colaborativa. ¿Qué es innovación colaborativa? Cuando lo haces con otros agentes externos de tu organización, pues aportando nuestro conocimiento y nuestra experiencia, hacemos proyectos sobre todo europeos del antiguo programa H20 que acaba de terminar, donde la Unión Europea financia proyectos con consorcios europeos. Entonces, a nosotros con nuestro expertise que tenemos en navegación y ferrocarril se nos acercan otras empresas de Europa para montar consorcios y desarrollar un proyecto de innovación, que parte de ese proyecto está financiado con dinero europeo. Y después, desde hace unos años, yo he montado un sistema de vigilancia tecnológica. Para mí es fundamental mantener una constante observación de lo que se está haciendo en el mundo. ¿Qué desarrollos, qué tendencias se están explotando? ¿Qué hace nuestra competencia? No solo vigilancia tecnológica, sino inteligencia competitiva. Es decir, cada vez más, y esto es una cosa que veréis cuando empecéis con vuestro desarrollo profesional, el mundo hay que mirar a largo plazo, es decir, cómo se está moviendo el mundo para ir hacia ahí. Ya no podemos quedarnos en nuestro trabajo día a día. El tema de las tecnologías y el cambio va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces hay que estar preparado para generar esa transmisión de conocimiento a la organización y que permita estar todo el mundo preparado para lo que viene y para posicionarte y poder desarrollar las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. Entonces, desde nuestro área, lo que hacemos es identificar las oportunidades, identificar las tendencias y ponerlas a servicio de la organización para estar preparados. Como os decía, somos una empresa innovadora, dedicamos mucho esfuerzo anual. Como os contaba, las personas que innovan son las que a tiempo parcial dedican su tiempo a innovar, unas horas que nosotros les estipulamos al mes y los números nos avalan. Todo esto dentro de un plan y de una estrategia. Siempre hay que innovar con una estrategia, porque puedes innovar en mucho, pero la estrategia de la organización o la estrategia de tus empresas tiene que marcar el foco hacia donde quieres innovar. Os voy a explicar un poco rápidamente la metodología que nosotros implantamos, por si puede ser de ayuda o demás. Como os decía, hay una parte muy grande de la innovación que lo hacemos con proyectos internos de innovación. ¿Esto qué dice? Esto sigue el ciclo clásico de funnel de innovación, ¿vale? Como de embudo. Es decir, los empleados tienen una convocatoria de ideas. Entonces, cualquier empleado de la organización
tiene una idea sobre un proyecto, sobre una mejora en su trabajo, sobre un evolutivo que quiere implementar. Con esas ideas pasan a un comité de innovación que selecciona alineados en una serie de cosas. Pues nosotros miramos el impacto que puede tener en el negocio, la creatividad de la innovación, la claridad de la redacción y que esté alineada con nuestra estrategia. De ahí sale una serie de propuestas, ¿vale? Las propuestas ya tienen un grado más de definición que las ideas. Ya tienen un plan de negocio asociado, ya tienen una planificación, ya tienen unos recursos. Y cuando ya están desarrolladas a un nivel más bajo, donde qué es la idea, qué es solución importante, siempre preguntamos con la innovación, ¿qué es lo que solucionas? Porque innovar puedes innovar y utilizar cacharritos y tal, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la piedra en el zapato de nuestro cliente que le molesta y que con ayuda de esta innovación vamos a solucionar? Esa es la pregunta clave que nosotros hacemos. Entonces, esto vuelve a pasar a un comité que elige una serie de propuestas que se convierten en proyectos de innovación. Y esto a lo largo del ciclo del año, lo que hacemos es desarrollarlos con nuestros recursos internos. Importante, que a mí me parece fundamental, para que una organización sea innovadora, no solo es importante que haya un departamento de innovación, es importante que todas las partes de la organización estén implicadas. Es muy importante y nosotros desde mi área realizamos un esfuerzo en crear cultura innovadora. Está implicada la parte de ingeniería y servicios, que son los ingenieros los que innovan. Está muy implicada la parte de comercial y de negocio, orientándonos hacia dónde podemos ir, que son los responsables de venta y puesta de explotación. Y después nosotros, articulando todos los roles y todos los recursos compartidos que entran dentro de la organización. Os voy a explicar algunas de las experiencias que tenemos para un poco que veáis qué proyectos tipo de innovación hacemos. ¿Vale? Como os decía, en Europa está el gran proyecto que ahora es Horizonte Europa, porque se ha cerrado el H2020, pero hay también proyectos, programas sectoriales. ¿Vale? El programa de todo que regula todo el arco de navegación aérea y todo el cielo único europeo, es decir, cómo todos los aviones van por toda Europa, es el programa SESAR. ¿Vale? Ahí lo que se hace es innovar para cómo va a ser la navegación, cómo se van a mover los aviones en Europa en el futuro. Pues ahí tenemos gran presencia. El otro programa marco europeo, pero no de navegación aérea, sino de ferrocarril, que es Ship to Rail, que ha terminado y estamos preparando ahora, acabamos de entrar, ha lanzado el Ministerio de la Noticia esta semana, que acabamos de entrar junto a DIF, junto a Renfe y en CEDEX, en el partenariado del nuevo Ship to Rail 2. Entonces, de aquí a los 7 años próximos vamos a estar en el órgano decisorio de cómo va a ser el ferrocarril en el futuro en Europa. Son grandes proyectos y muy importantes porque marcan la estrategia europea. Otros proyectos, pues como hemos tenido, como os decía, también todo el tema satelital, ¿vale? Con la infraestructura CNS, el desarrollo de control de tráfico aéreo, todo el tema de prueba de gestión de los satélites, la investigación sobre Galileo. Todo el tema del RTMS. El RTMS es el sistema de señalización nuevo ferroviario, cómo va a ir con balizas virtuales. En eso estamos metidos. Esto es a nivel europeo, como os decía. Y después, algunos de los ejemplos que tenemos de los proyectos internos, pues hemos utilizado tecnología blockchain. De esta tecnología os hablaré más adelante porque es la tecnología que utilizamos en nuestra startup. Hemos hecho mucho software para la gestión integral, tanto de carreteras como ferrocarriles como aeropuertos. Desarrollamos todo el modelo BIM. Nosotros somos una empresa puntera en el modelo BIM. No sé si conocéis el modelo BIM. Es un modelo de 3D para todo el ciclo de vida de las infraestructuras. Estamos cada vez más apostando por innovación en estaciones inteligentes. Es muy importante tanto las Smart Cities como las Smart Stations. ¿Cómo vamos a hacer que las estaciones de ferrocarril grandes de nuestro país sean más accesibles, sean más seguras, tanto para personas con discapacidad como para toda la experiencia del usuario final, del pasajero?
Estamos ayudando muchísimo a digitalizar toda la administración pública. Como sabéis, la administración pública, también con los nuevos programas europeos y con las nuevas llamadas que vienen del Next Generation, tienen gran futuro en todo lo que sea nuestras administraciones sin papel cero, y que toda la interacción del ciudadano con la administración pública sea a través del móvil. Entonces, en eso estamos ayudando muchísimo, innovando, buscando soluciones para digitalizar y para intentar que el papel se vaya. Por otro lado, hacemos aplicaciones para ayudar e innovar en el tema social. Tenemos una aplicación muy chula para los niños que tienen autismo, ¿vale? Los niños que tienen autismo, uno de los grandes problemas y del macho que sufren es en la experiencia con el avión, ¿vale? Es un momento que se ponen muy nerviosos, no tienen controlados. Entonces, hemos desarrollado una aplicación, un software para ponérselo con pictogramas, que sabéis que los niños con este problema de TDA lo que más les ayuda es el pictograma, con juegos y demás, para que la experiencia en el momento que tengan que subirse a un avión no sea tan traumática. Y por último, tenemos grandes iniciativas con drones. Para esto os he preparado un vídeo de uno de nuestros últimos proyectos que hemos realizado este año con Telefónica y con Adif sobre la utilización de drones para el mantenimiento ferroviario. Pero yo creo que el vídeo es muy chulo y antes de que os lo cuente yo, prefiero que veáis el vídeo. Soy técnico de vía. Mi trabajo consiste en realizar inspecciones ferroviarias. Las dificultades con las que normalmente nos encontramos son que tenemos grandes desplazamientos, que tenemos que realizarlas en ausencia de circulación de trenes, por lo cual tenemos que hacerlas de noche, y en otras ocasiones no podemos acceder a los elementos que queremos inspeccionar por no ser accesibles. Por ejemplo, en grandes viaductos, que no podemos ver lo que ocurre en las pilas ni en los apoyos, porque no hay forma de llegar. Pero todo esto va a cambiar. Este proyecto consiste en la supervisión de infraestructuras ferroviarias mediante drones equipados con tecnología 5G. Con el uso de drones, lo que podemos hacer es mandar directamente un dron a ese punto y inspeccionar de forma remota la zona sin que se tenga que desplazar un técnico. El proyecto surge dentro de una iniciativa de pilotos 5G de Telefónica. La entidad pública Red.es lanzó una serie de propuestas para probar la tecnología 5G. Telefónica resultó ganadora y hemos planteado 8 casos de uso diferentes de la tecnología 5G. Las empresas que intervienen en este caso de uso son Telefónica, como el gestor extremo a extremo de la solución, Ineco, que es el que ha embarcado los sistemas en el dron, ha desarrollado la inteligencia artificial y el control remoto, Adif es el cliente que va a probar la solución y Huawei es el que proporciona la infraestructura 5G y de Edge Computing. Ineco es una ingeniería y consultoría de transporte. Fundamentalmente trabajamos en movilidad sostenible y segura. Un pilar fundamental en nuestro modelo de negocio es la ayuda a nuestros clientes accionistas, Adif, en el mantenimiento de sus infraestructuras y de sus activos. El mayor reto de este proyecto ha sido conjugar una tecnología muy incipiente, como es la tecnología 5G, aplicarla a un modelo de negocio tradicional, como es el mantenimiento de las infraestructuras de transporte. En el dron hemos puesto un móvil 5G que recoge todos los datos de las cámaras y sensores y los envía en tiempo real. También usamos la capacidad de Edge Computing, que nos permite analizar esas imágenes mediante una inteligencia artificial y así detectar objetos de la vía de forma automática. Mediante la baja latencia, lo que conseguimos es que el dron pueda ser pilotado de forma remota, algo que sería imposible con cualquier otra tecnología. La parte más innovadora de este proyecto es la integración de todas las tecnologías. Estamos utilizando la tecnología de drones, la tecnología de 5G y estamos utilizando técnica de inteligencia artificial para tratar la información. En el drone hemos tenido que introducir diferentes sistemas. Por un lado, un sistema de telemetría que nos permita saber en cada momento dónde está el drone. Una primera cámara de third person view, digamos la vista que tiene el drone de frente, que permite a la persona que está controlando el drone en el remoto ver exactamente qué ve el drone. Una segunda cámara, que es una de 360. Esta cámara de 360 lo que nos permite es tener una panorámica general. Y por último, le hemos metido una cámara de inspección. Lo que buscamos con ella es fijarnos en puntos muy concretos para poder ver el detalle de la infraestructura. La utilización de drones en infraestructuras puede tener una gran utilidad.
sobre todo para acceder a zonas de difícil acceso, por ejemplo, en puentes o viaductos. Con el desarrollo de este proyecto estamos haciendo que todo el proceso de inspección ferroviaria sea mucho más eficiente, sea mucho más sostenible y sea mucho más seguro. Lo que tratamos de hacer es probar la tecnología junto con los casos de uso y de mano del cliente, de forma que sea mucho más fácil para ellos el entender la tecnología y aprovecharla. Este proyecto impacta directamente en la vida de las personas, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La tecnología 5G va a ser una palanca fundamental para poder abordar este tipo de trabajos. Nos va a dar posibilidad de tener información rápida, segura, y esto nos va a dar mucho juego para abordar un mantenimiento más eficaz. Los drones mejorarán asimismo la seguridad de los pasajeros usuarios de la vía férrea, porque podremos realizar inspecciones de mayor calidad con mejores resultados, podremos ver cosas que actualmente no podemos ver y, en definitiva, todo ello conllevará una mejora en la seguridad ferroviaria. Está claro que la tecnología siempre mejora la vida de las personas y, en el caso que nos ocupa, los drones van a ser nuestros ojos en la vía. Por una tecnología más humana. Vale, espero que el vídeo os haya gustado, y al final yo creo que esto, verlo con un vídeo, a veces es mucho más interesante. Es un proyecto que nos está trayendo grandes alegrías porque tiene mucho impacto, como al final vamos a ayudar a nuestros técnicos de mantenimiento ferroviario a que puedan hacer una inspección más segura con los drones. Pues, como os decía, hay una última pata, continúo con las labores que hago actualmente, que es el tema de vigilancia tecnológica. Como os decía, es fundamental que estemos al día de lo que va a transcurrir en los próximos años y por dónde se está moviendo el mundo y nuestros competidores y nuestro entorno, todo el ecosistema innovador. Por eso estamos presentes en todos los eventos, grandes eventos nacionales e internacionales que hay para dar visibilidad y como empresa innovadora y para acoger acciones. Vale, habréis oído de los más famosos, que en España es el SOS Summit, que es el evento que reúne a todo el ecosistema innovador con todas las startups. Y intentamos estar también presentes en todas las plataformas tecnológicas. Las plataformas tecnológicas son asociaciones que nos da mucho contacto y podemos hacer networking muy interesante con todas las empresas y con las universidades, con centros tecnológicos con los que también trabajamos. Entonces, al final, siempre la innovación colaborativa es mejor que innovar solo. Estamos presentes en la plataforma tecnológica de ferrocarril, en la de la construcción, carretera, movilidad, en el Railway Innovation Hub. Entonces, esto nos permite situarnos en el día a día. Pues nada, hasta aquí es lo que me dedico todo mi tiempo profesional, ¿vale? Es un trabajo que me encanta, donde al final siento que puedo ayudar con mi día a día y en eso me reporta muchísimo valor. Pero por otro lado, como os decía, yo soy una persona inquieta, sí, desde muy pequeña, como os contaba al principio. Entonces siempre me gusta brujulear, ver cómo va todo. Y al final siempre decía, ¿qué pasa cuando tú tienes una gran idea y quieres llevarla al mercado sin una gran corporación? Las grandes corporaciones, como puede ser Ineco, las grandes empresas de este país, pues son empresas muy dinosaurio, como digo yo, muy elefante también, a veces digo, muy lentas, muy procedimentadas, tienes que pasar muchas firmas y demás. Pero por otro lado son seguras, es decir, tienes un entorno estable y seguro donde poder innovar. Pero decía, ¿qué pasa si tú tienes un día una buena idea y quieres llevarla a ver si tiene utilidad? ¿Cómo hacen? ¿Dónde estos chicos jóvenes buscan dinero? ¿Cómo se hace? Entonces me surgió la oportunidad de entrar en una startup que os voy a contar ahora. Entonces, en mis ratos libres, cuando mi familia y mis otras cosas que me gusta hacer me dejan, me dedico a ser startupera, como yo digo. Entonces, la idea era,
Como os decía, la transformación tecnológica está llegando a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Como lo comprobáis vosotros, además, bueno, vosotros que ya habéis nacido en una generación que está transformada, pero para las personas de mi edad, o incluso para vuestras abuelas, para gente más mayor, pues nos ha pillado aquí en medio camino, donde esto pues llega todos los días, cada vez hacemos más cosas con el móvil, cada vez nosotros decíamos, vale, ¿cómo está impactando esto en el mundo del arte? Vale, imaginaos que he pasado a un mundo completamente diferente del mío, yo soy ingeniero de minas, infraestructuras, y yo decía, me interesa el tema del mundo de arte. Es un mundo, el mundo del arte, un mundo cerrado, muy con sus códigos, los artistas son muy recelosos. Entonces, por mi experiencia también con el tema de propiedad intelectual industrial, yo decía, ¿cómo se evita el fraude? Al final, la tecnología ha llegado y puede ser utilizada para evitar el fraude, puede ser utilizada para dar seguridad a las obras de arte. Entonces pensamos, hay una tecnología totalmente disruptiva que es el blockchain, que se puede utilizar para esto, porque el blockchain, ¿cómo surgió? Os voy a contar un poco la historia del blockchain, ¿vale? Hace 13 años, en el 2008, el 13 de septiembre, hubo una grandísima crisis en Estados Unidos. Habréis oído hablar de ellas, aunque algunas de vosotras fueseis pequeñas, porque fue la quiebra de la mayor agencia de inversión de Estados Unidos y el cuarto banco mundial. Quiebra, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay éxodo de clientes, hay pérdidas drásticas en el mercado de valores, devolución de activos. Bueno, llega a ser tan grave que hay acusaciones de negligencia y acusaciones penales contra los trabajadores de Lehman Brothers. Es la mayor quiebra financiera de Estados Unidos y está muy fuertemente asociada con toda la grave crisis económica mundial que se vivió en el 2008. De ahí sale una persona o un grupo de personas, porque a día de hoy no se conoce ni se les ha podido poner rostro, que bajo el sinónimo de, aquí lo tenéis, Satoshi Nakamoto, ya os digo, no se sabe quién hay detrás de esto, ¿vale? Si es una persona o un grupo de personas, ellos dicen que el problema de aquí es que todo ha fallado porque toda la información estaba centralizada, ¿vale? Y que todo el poder estaba en los poderes centrales. Entonces, ellos dicen, ahora cada vez tenemos más capacidad de computación, cada vez tenemos más ordenadores. Vamos a crear un sistema y crean el blockchain, ¿vale? Es un sistema totalmente descentralizado, donde a partir de un sistema de nodos que llaman o de bloques en cadena, por eso lo de blockchain, de bloques en cadenas, la información se va replicando en miles y miles de ordenadores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todos realizan la información suya más la anterior y entonces es imposible que pueda ser manipulada. No está la información centralizada en un solo ordenador o en un solo, en este caso con el tema de finanzas, en una anotación contable única en un libro de contabilidad, sino que está replicada en todas los ordenadores, hasta 20.000 entidades que se desconocen entre sí, tienen replicada la misma información. ¿Qué pasa? Que no se puede, eso no se puede manipular, es imposible manipular la información que está en 20.000 entidades. Esto que empezó a utilizarse para el tema bancario, ya habéis oído que está muy unido a todo el tema de las criptomonedas, ¿vale? Ha pasado a extenderse muchísimo. Y el tema de blockchain, que nos ofrece una trazabilidad, una transparencia y una inmutabilidad, se está utilizando para millones de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el conocimiento está en el poder de todos. Este sistema no se puede hackear. Para hackearlo tienes que hackear la mitad de los nodos más uno y, como veréis, es imposible. Entonces, lo que os decía, que como nació para esta crisis financiera, se está utilizando para todo. Os pongo aquí en la siguiente diapositiva un ejemplo de lo que se está utilizando. Criptomonedas, como os decía, los notarios. Esta es lo que dicen, que los notarios van al final a desaparecer porque todas las transacciones que se hacen en un notario se pueden hacer en un blockchain. La firma digital para logística y el transporte. Carrefour ha salido que empieza a hacer toda la trazabilidad de sus productos frescos a través de blockchain. Turismo y hoteles, elecciones y votaciones. Pues el futuro es que no iremos a votar en la urna, sino que votaremos a través de nuestro móvil con un sistema de blockchain. Registro de la propiedad industrial. Esto es una de las grandes, de los grandes campos en los que se abren. Como sabéis, para registrar una obra o una canción, cuando eres autor,
lo mismo pasaba con las obras de arte que os voy a hablar ahora, pues al final lo que pasaba es que tenías que ir a un registro de la propiedad y decir que tu obra, dejar una copia, pagar unas tasas. Pues al final lo que se está optando es porque la gente está subiendo la información, todos los datos de la obra al blockchain y ahí queda inmutable. Entonces, si alguien te copia, tú puedes ir con la trazabilidad de la tecnología del blockchain y decir, oiga, señores, que este señor me ha copiado porque yo lo subí en blockchain con tal fecha y con tal firma digital. Y os quería comentar como último caso el tema de las vacunas, que ahora estamos en esta grave crisis, que al final esperemos que poco a poco con el tema de las vacunas se vaya solucionando. Y uno de los retos que se tenía, como sabéis, no fue solo la creación de la vacuna, que fue muy importante, sino la distribución de millones de dosis y que las vacunas llegasen en perfectas condiciones de conservación y de temperatura. Pues esto se está haciendo con las etiquetas, como veis ahí, son etiquetas totalmente securizadas, una impresión de etiquetas de seguridad, con dispositivos IoT y con blockchain. A partir de aquí se sabe en todo momento en qué punto está la vacuna, que el proceso es adecuado de transporte y va a permitir a las autoridades sanitarias saber que el producto no es de comercio ilegal y que no ha sido manipulado en ninguna de las fases de transporte. Mediante la lectura de la etiqueta, que tiene un código BIDI, tienen toda la información segura de la vacuna. Y sabemos que, como os comentaba, que su transporte ha sido seguro y con las temperaturas establecidas. Pues como veis, esta tecnología es una tecnología que podíamos utilizarla en el arte. Como os decía, el arte no es una excepción a toda la transformación digital que se está viviendo en estos momentos. El mismo proceso de la creación artística se está cambiando. Los artistas ya cada vez más utilizan medios digitales para crear, ya no utilizan el pincel y demás, aunque algunos sí, pues cada vez más utilizan tabletas, lápices digitales. El canal de difusión y consumo también está variando, cada vez más consumimos arte a través de dispositivos digitales y entonces el mercado global, que son, imaginaos, más de 15 millones de dólares anuales, está empezando a cambiar. Se comercializa por canales digitales, la compra y venta es por canales digitales, las subastas, las grandes empresas de subastas como Sotheby's, que os sonará, están haciéndolo a través de digital y más en esta era post-COVID, donde la presencialidad ha sido, como sabéis, muy escasa o nula. Entonces, cada vez esto se ha agilizado más. Os quería poner el típico caso que pongo siempre, que es la primera obra hecha con inteligencia artificial, ¿vale? Es un cuadro de Edmond de Bellamy, que ha sido hecho por un ordenador, como estáis viendo. Esa figura no ha tenido intervención humana. Se ha hecho con inteligencia artificial, salió en subasta por $10,000 y se ha vendido por más de $432,000 ha pagado una persona por este activo. Porque al final, nosotros lo que decíamos, en el arte digital, ¿cuál es el activo? Porque esta es la pregunta, pues al final el activo es un archivo electrónico, que tiene que ser resguardado y que tiene que ser custodiado. Se estima que en los próximos 10 años, más del 50% de la creación de la nueva obra va a ser arte digital, ¿vale? Ya va a ser por medios digitales o contemplará algún elemento digital. ¿Cuál era nuestro reto? ¿Para qué? ¿Cuál era lo que intentábamos solucionar? Pues lo que intentábamos solucionar era identificar y custodiar los originales de la obra en arte digital. Nosotros en un momento dado empezamos con arte digital, ¿vale? Pues dijimos, ¿cómo custodiamos y cómo identificamos el original? El archivo este digital que os digo, que es un archivo digital, ¿cómo decimos que es ese único que es de un artista? ¿Pero qué pasó? Que salimos al mercado, sabes que las startups cuando empiezan tienes una idea, tienes una solución y lo primero que tienes que hacer es testearla en el mercado. Es decir, ¿alguien te compraría esto? ¿Es verdad que tú lo que has pensado que es una solución, hay una necesidad real en el mercado? Entonces, cuando empezamos a hablar con el mercado nos dijeron, ¡ay, nos encanta la idea! Pero no solo para arte digital, para arte plástico. Porque en el arte plástico existe muchísimo fraude. Nosotros nos quedamos totalmente sorprendidos. Y vimos que sí, que hay una historia, una relación histórica difícil entre el arte y el fraude. Hay, como os pongo aquí un ejemplo, de, digamos, falsificadores, estafadores de obras de arte que se han convertido igual casi de famosos que los artistas
que ellos falsificaban. Stan Hansemann-Meyer, que es muy conocido en los Países Bajos porque era el pintor que falsificaba los Vermeer, el Emir de Hori, Max Landis, pues son grandes falsificadores y estafadores que muchas de sus obras están colgadas en grandes museos. Solo hay que irse a la prensa y donde dicen que más del 40% de las piezas que hay colgadas en museos son piezas falsas. Que es increíble esta cifra, pero es así. Y solo tenéis que iros a la prensa para ver que cada día salen noticias sobre personas detenidas por vender Picassos falsos, el ladrón este famoso que robó los cuadros de Warhol y sustituyó por copias. Y esta es muy famosa porque al final se enteraron los restauradores cuando fueron a coger las obras para, ya estaban deterioradas, el marco, y vieron que no estaba la serie ni estaba la firma del autor. Y ahí descubrieron que habían sido sustituidos por un falsificador. Entonces, al final dijimos, pues creo que sí, creo que tenemos posibilidad de, con la tecnología, ayudar a que no se falsifique el arte y crear un espacio donde se pueda vender arte, sobre todo arte digital, de una forma segura. Entonces, cuando se monta también una startup, lo primero también que tienes que hacer es tu hoja de ruta, y esta es nuestra hoja de ruta, ¿vale? Empezamos. Vamos a enfocarnos primeramente en los registros y certificados de arte digital con tecnología blockchain, que ahora os contaré en más detalle, para después montar un marketplace de arte digital donde puedas hacer la compraventa de arte, y para al final crear un token, que es una criptomoneda con blockchain, para que toda la transacción dentro del entorno del marketplace sea con moneda criptomoneda, con un token que nosotros creamos, que es el token DART. Esto es nuestra hoja de ruta para los próximos años. Como veréis aquí en este momento, ahora os voy a contar que empezamos a hacer las primeras pruebas de concepto con museos. Os voy a dar una primicia, que la semana que viene se presenta en Córdoba con los museos municipales. Vamos a empezar a hacer la primera prueba de concepto con el Museo Julio Romero de Torres, que es el museo emblemático de Córdoba. Y estamos hablando con los grandes museos también nacionales, con artistas, y tenemos pruebas de concepto con galerías y con artistas en este momento, con los certificados que ahora os voy a contar. Este año hemos empezado a crear ya el Marketplace, toda la plataforma digital de Marketplace, para el año que viene centrarnos en el tema de la criptomoneda. Como os decía, nuestro primer paso es PUCART. PUCART es una palabra inglesa que tiene que ver con la genética, y nos gustaba para intentar conservar la genética artística, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer y vamos a poner en el mercado certificados de autenticidad de obras de arte basados en tecnología blockchain, ¿vale? Donde el blockchain se va a subir todo el tratamiento y la información que le dan a cada obra un carácter único, porque es un registro seguro, ahí va a estar seguro, va a ser inmutable, nadie lo va a poder tocar y va a ser fiable. ¿Qué pasa? Que en las obras plásticas necesitamos un componente más. Entonces tuvimos un primer acercamiento a la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, con la que colaboramos desde el año pasado y donde hemos tenido gran acogida, porque ellos nos van a proporcionar el papel de certificado impreso va a tener las mismas medidas de seguridad que un billete, y aparte vamos a hacer dos pares de tags o de etiquetas que están unívocamente unidas, que una va en el certificado y otra va en la obra de arte. Que si en un momento dado la obra de arte, con tecnología y con un código QR, vas a poder ver de qué artista es, dónde está subida toda la información de blockchain y con qué certificado en papel está unido. Hasta ahora muchos artistas lo que hacían era un simple Word o un papel por escrito de ellos con la firma. Ahora, con todo este sistema que hemos montado, le hemos dotado de seguridad con tecnología a toda la falsificación de obras de arte. Como os decía, tenemos ya nuestra plataforma montada, que como veis tiene esta forma, ¿vale? Todo el desarrollo informático que tiene. Y como os decía, toda la información está, primeramente lo que íbamos a subir es a la blockchain Ethereum, que es una blockchain gratuita, pero presentamos el proyecto a Telefónica. Telefónica tiene un gran sistema con Guaira para ayudar a las startups, y enseñamos el proyecto, lo presentamos a una convocatoria de Guaira y nos han financiado. Entonces estamos utilizando también Trustos, que es la red de blockchain de Telefónica. Entonces tenemos la información todavía más segura porque la tenemos replicada en dos redes de blockchain.
Esta sería la forma de certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como os decía, con todas las más medidas, 20 medidas de seguridad en el papel, en el formato del papel, en la tinta en la que está todo grabado y con diferentes elementos de seguridad. Y estas son las etiquetas. Como os decía, una de las etiquetas va al certificado y la otra etiqueta iría por detrás de la obra de arte. Estas etiquetas están unidas y toda la información que se contiene en ella, toda la información de la obra de arte del artista, toda, por ejemplo, para los museos, toda la información de ciclo de vida de la obra, si la obra ha sido restaurada, si la obra ha sido cedida en un momento dado a otro museo, está recogida en blockchain. Esto me diréis, pues que ayuda, pues ayuda al artista, porque claro, al comprador que va a comprar la obra le ofrece garantías reales de la procedencia, de la autoría, de la autenticidad y en un momento dado cuando ya tengamos los tokens de exclusividad, y para los artistas es muy importante para catalogar su legado, ¿vale? Para las herencias y las grandes artistas de nuestro país, pues tienen un legado muy importante, de gran valor para sus herederos. Para el coleccionista, pues adquiere arte evitando fraude y asegurando la exclusividad de la obra adquirida. Y para la galería al marchante, pues aporta una galería ante fraude al cliente final. A la galería al marchante le da también una imagen de que la digitalización puede ayudar al modelo de negocio, una imagen más moderna, más de transformación. Esto es lo que vamos a hacer, va a ser monitorizarlo. ¿Cómo ganamos dinero? Pues con un canal directo que es pago por certificados, ¿vale? Aquí veis los cuatro tipos de certificados que tenemos en el mercado. Es uno free, libre, que pues una plantilla un poco más mona que la de, puede ser un work que haga un artista, que se la puede descargar libremente. El básico, que lo que lleva es la información subida a blockchain, y al silver y gold llevan el papel, el silver, el papel de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para el certificado, y el gold ya es el paquete completo. Ya está toda la información subida en blockchain, tienes el certificado en el papel segurizado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y tienes los dos tags asociados al certificado y a la obra, las dos etiquetas. También hemos pensado que podemos tener un cobro indirecto por pago por uso de servicios, ¿vale? Para, por ejemplo, galerías que tengan packs por volumen, que tengan muchas obras que quieran certificar, o para museos donde quieran utilizar la plataforma dentro de su sistema. Nada, esto lo montamos cuatro amigos, como veis aquí, que venimos todos, casi todos del mundo de la tecnología. Tenemos a un catedrático especialista en blockchain, a nuestro CEO, que es, también tiene muchísima trayectoria como emprendedor digital, y también para tener la parte artística, pues tenemos a un diseñador y a un creativo gráfico. Pues nada, hasta aquí ha llegado mi tiempo. Me gusta concluir con esta frase, que es de Ortega y Gasset, que solo es posible avanzar cuando se mira lejos, que solo cabe progresar cuando se piensa en grande, y esto es la frase con la que yo quiero que os quedéis. Que tengáis muchos sueños, que penséis en grande, que luchéis por lo que os guste, y que al final todo con esfuerzo, que es una cosa que a mis hijos saben que les digo siempre, con esfuerzo, con ganas, con ilusión, todo se consigue. Muchísimas gracias, ha sido un honor para mí, Susana, estar aquí y poder contaros mi trayectoria y mis proyectos. Y para nosotros un gran honor. Y nada, la verdad es que, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Si no, yo tengo alguna preguntilla que hacer. A ver, vale, si, fenomenal. Bueno, pues empiezo yo mientras a ver si van llegando. A mí me, ¿cómo ves? Me llama mucho la atención toda la parte que hablas de digitalización. Realmente, ¿en qué paso estamos? O sea, quiero decir, por ejemplo, aquí en España, ¿cómo se lleva eso? Porque sé que se ha hecho como una especie de grupo para ayudar a la digitalización, ¿no? Con Nadia Calviño y todas estas cosas. Sí, ¿tú cómo ves eso? Agenda Digital 2025. Sí. Pues es un momento donde estas cosas se están impulsando. Susana, es un momento importante porque de Europa va a llegar muchísimo dinero. Los dos pilares fundamentales para los próximos años del marco europeo son la digitalización y la sostenibilidad. Entonces, hay mucho dinero que va a llegar y estamos en el momento clave para impulsar todos estos temas. Yo creo que hay muchas cosas que todavía faltan por hacer. Hay cosas hechas, pero hay muchos sectores donde todavía la digitalización es un tema que no ha llegado, pero es verdad que al final lo está inundando todo. Entonces, estamos en el momento óptimo para impulsar. Es muy importante
que desde las administraciones públicas se tomen esto en serio y ayuden a la digitalización, y yo creo que en eso estamos, en ayudar también que las pequeñas empresas, las pymes y demás se digitalicen. Qué interesante. Mira, tenemos una pregunta. Bueno, yo creo que es interesante cuando estabas hablando de cuando empezaste en tus inicios, que apenas había mujeres. Y ahora mismo, pregunta Matilde Cuaresma, la actualidad, ¿qué porcentaje aproximado de mujeres hay en tu departamento? Pues mira, en mi departamento ya estamos 50-50. ¿Vale? Todavía en las carreras de ingeniería, en la empresa, que como os decía, casi todos son ingenieros, bueno, pues tenemos aeronáuticos, sobre todo, y de caminos. Pero también hay telecos, también pues hay alguna de minas como yo, y al final siguen siendo mayoría más chicos, ¿vale? Pero por el tema de la edad media que tenemos en la organización, que todavía es alta y todavía hay más hombres. Pero es verdad que poco a poco se está igualando el número de chicas y chicos en estos campos. Y mira, Ender Fénix nos pregunta, que dice que le parece muy interesante poder votar gracias al blockchain, que ¿cuándo crees que esto se podría convertir en una realidad? Mira, el problema que tenemos con esto, bueno, eso pasa con las votaciones, pasa con la tecnología muchas veces y pasa en muchos ámbitos, por ejemplo en el transporte también, es el tema normativo. Al final, el tema normativo, el tema de leyes, muchas veces es un poco, como yo digo, stopper, ¿vale? Para que la tecnología llegue. Entonces, en el tema de las votaciones, con lo que nos enfrentamos no es con la tecnología, no es que la tecnología no esté disponible, que ya lo está, ya podríamos votar desde el móvil. Es al final pasar todos los pasos intermedios para que esto esté normalizado, legalizado y en un marco legal, ¿vale? Para dotar a todo esto de seguridad. También nos pasa con el tema de los transportes, porque al final nosotros lo que transportamos es viajeros y al final hay que garantizar la seguridad. Entonces, la seguridad y la normativa es lo que hace que muchas veces la tecnología vaya más lenta. Y esto va a pasar con el caso del tema de las votaciones. Y, por ejemplo, yo vengo del mundo de la arqueología y de la evolución humana y de excavaciones. La información que nosotros sacamos, toda la información que nosotros podemos sacar de una excavación, ¿esto también se podría aplicar al blockchain? ¿Cómo se podría hacer? Claro, o sea, porque yo entiendo que vosotros tenéis bases de datos, ¿vale? Uh-huh. Que me entiendo que seguro que además en excavaciones que estás tú, pues hay bases de datos muy securizadas, replicadas y demás. Pero puede pasar, por ejemplo, llevado el caso del arte, que nosotros hemos ido a hablar con artistas importantes que tienen su legado en un pendrive. Entonces, como tienen miedo que ese pendrive se estropee, replican y copian en varios pendrives. Entonces, el señor nos sacaba 5 pendrives donde tenía todo, imaginaros el valor de todo su legado artístico. Pues imaginar todo el valor de una excavación como Atapuerca, pues estará en un sistema más o menos seguro. Pero ¿qué te da blockchain? Te da la seguridad de poder subir toda esa información que esté replicada, imagínate, en más de 20.000 ordenadores y que esté totalmente inmutable. Entonces, tú vas a saber la información que se ha subido sobre la excavación, en qué día, en qué fecha y qué persona lo ha subido. En el momento que esa información se toque, no se puede tocar en blockchain. Tienes que anular y volver a subir la nueva información, ¿vale? Porque lo que tienes es la trazabilidad de los diferentes pasos. Entonces, al final, en una fecha dada, es como una foto fija, tienes toda la información y eso es inmutable, nadie la puede tocar. Entonces, es muy interesante para toda la trazabilidad. Ya te digo, por ejemplo, de todas las obras de arte, de cualquier registro. Por ejemplo, el otro día me contaba también que se está utilizando para los secretos industriales. Y ¿sabéis la típica fórmula de Coca-Cola? La típica fórmula de Coca-Cola que nadie sabe es un secreto comercial. Vale, pues eso antes lo que se iba es a un registro o se iba a un notario y se guardaba. Pues ahora, para todos estos secretos, que muchas empresas lo que tienen es grandes secretos industriales, gran conocimiento, se sube a blockchain y si alguien te copia, alguien toca esa información, tú vas a poder ir a un juzgado y con la tecnología blockchain ahora empieza a estar en los puede ser utilizada como prueba ahora en los Europa está legislándolo porque antes no valía como prueba blockchain, se está legislando para que eso sea una prueba de autoría. Entonces, para vosotros podríais tener toda la información subida en blockchain. Claro, muy interesante. Y una otra pregunta. Bueno, tú, si tuvieras ahora que decirles a estas chicas que nos están escuchando, darles un mensaje
para hacer lo que tú has hecho? ¿Cómo o sea, a partir de tu experiencia, ¿qué les podrías decir? Así como... Sobre todo eso, lo que les decía Susana, que no se pongan ellas cortapisas, que ellas no piensen, oh, no voy a poder, no voy a ser capaz, uf, esto es muy difícil, porque al final, es lo que os digo, siempre se lo digo a mi hija, yo no soy muy lista, que es así, yo no soy muy lista, era muy estudiosa, muy constante y muy ilusionada, ¿sabes? Soy las típicas que me ilusiono por todo, entonces yo decía, yo puedo, y así he llegado... Y estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho en mi carrera profesional, pero eso ha sido todo a base de esfuerzo. Entonces, que ellas no se limiten, que piensen en grande, que sueñen, que vayan por lo que les guste, que nadie les diga nunca, oye, eso no puedes, o esto es de chicos, o es que nadie les diga nada, nunca nada de eso, porque al final todo el mundo puede, y todo es a base de esfuerzo, de constancia, de determinación y de ilusión. Para mí es lo más importante. Qué buen mensaje. Bueno, pues parece que no hay más preguntas de momento. Así que bueno, yo sí que quiero agradecer a todos los partners que han hecho posible esta maravillosa masterclass, a la Junta de Castilla y León, Museo de la Evolución Humana, Fundación ASTI, L'Oréal, la Universidad Isabel I, Mujer y Talento, Campofrío, bueno, a todos. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias a ti por ser tan generosa y darnos este sábado esta estupenda masterclass. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la Fundación por hacer labores tan, tan interesantes y tan inspiradoras para todas nuestras chicas. Es un honor que hayáis contado conmigo, me siento muy orgullosa y muy halagada. Mandar un besito muy fuerte a todas, tenéis mi contacto, me podéis encontrar por LinkedIn, si cualquiera de vosotras necesitáis algo, tenéis alguna duda, os queréis poner en contacto conmigo, estoy totalmente abierta a cualquier duda y a cualquier consulta y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a ti. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós.